termina. No. Recorrimos todo Concepción buscando la maleta. Pues la prestó Bárbara esta. Mentira. Oye, nos queremos dar una explicación y quiero un poco de silencio, por favor. Hoy día, lamentablemente, Connie no se pudo afeitar, por eso tiene cara de hombre. Pero la no. Y ella comió recién, por eso viene hinchada la culiá. Soy el homenaje a San Ampión, culiá. ¿Por qué siempre eso? Mira, yo parezco guachachica, mira. Y esta parece puta. Yo lo que menos tengo es pinta de maraca. Nosotros vinimos a hacer nuevamente Juego de la Botota, gratis. Sale maraca, a mí me tenéis que pagar la hueá o me voy ahora. Hagámosle las 3 lucas a la Connie, por favor. No, si no, me importa que si no es plata, igual cualquier cosa bien recibida. Oye, no, te voy a llevar a la plaza de los dinosaurios, una plaza muy linda. Una plaza para ir a fumar, hueona. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Collao? ¿Cómo se llama ese lugar? Soy patúa, weona. Que la weona viene media mongólica, porque como venimos llegando de Temuco, viene media weona con el viaje. Anoche estuvimos en Temuco. La ciudad del té, Temuco. Weona, jalamos tantos piñones, terrible. Niña, a mí me dieron un pito de marihuana con una hoja de araucaria, que pobre. Todas aplaudiendo, llovió tanto. Yo dije, y las palmas aplaudieron, llovió. Lluvia. Y yo decía, aplaudan de nuevo que se acabe, nevó. Bueno, aplaudieron de nuevo, terremoto. Y el viaje para acá pasamos por unos pueblos que tenían como 7L, 8R, con Jipuji, Kumba, Kenya, Kento. Maraca, Maraburo, un pueblo que yo bajé y dije, ¡ay, alguien aquí! Peona, imagínate los cigarros más cuicos eran los polvos. Es más, la que nos pidió los datos en el búho era una machi. Me dio la suerte, me dijo, tú eres una niña muy virgen, me dijo. Dijo, llena de enfermedades venéreas, pero virgen. Oye, la pasamos muy bien en Temuco. Lástima que me confundía con la Fanny Cueva, me cargaba esa weá. Y a la Connie la confundía con la... ¿A ti te confundía con la Fanny Cueva porque andabais robando en Temuco? Por eso, arrancando los pacos. A la Connie la veían y decían, el poeta, mira. Y la gente me miraba y decía, ¿Roxana Muñoz? Oye, no, tú te parecías a la Carmen Gloria Arroyo. A esa te parecías, a la jueza. Tú te parecías a la Pamela Lago, la cabra esa que dice, bueno, yo soy la psicóloga. Y dice, ¿qué no puede decir ella? La señora está enferma, está muy enferma. Ella tiene un problema psicológico. Ella debería matarse. Señora, ¿no ha pensado en el suicidio? Aquí tenemos una horcanata, te dije, concha, no, rejo, yo fuera psicóloga así, weón, echaría así. Tenemos nuestra psicóloga acá en la jueza, por favor, Stephanie Fox, que pase. Yo así. Se nota que es la psicóloga al consultorio, que pobre. Criada en el Sename. Oye, pero me gusta venir acá a Concepción porque viene harta gente acá y nos dan copete. Déjate tomar trago, weona, déjate. Ya estáis botando aceite. Es que la weona anda media complicada porque está tomando unas pastillas para adelgazar y la weona bota aceite por el hoyo, weona. Aceite. Si no la mostraron en el programa con tanto de cacao, no weona, nomás la weona está botando aceite. Mira, lo que pasa es que yo le voy a contar una weona. Mira, silencio. A mí me hicieron mucho bullying, me decían siempre de vaca, me confundían de repente con esta, con la Katy Barriga. Con la barriga. Espérate, tuve que ir al nutricionista de la universidad, del consultorio de La Pintana. Saqué hora, llegué 20 para las 5 de la mañana para ganar el primer número. Weona, y me dieron una pastilla que todo lo que tomo lo transforma en aceite. Weona, estoy llenando 7 botellas diarias. ¿Viste que tenés complejo de ballena, maraca? Y de repente voy a ir al metro y digo, oh, me quiero tirar un peo. Oh, no. Y de repente así como, oh. No me dicen, ¿fue el aceite chef? Soy patúa, maraca, weona. ¿Pero quién tiene si a todo el mundo la... Esto no engorda.
regalar plata y nos vamos con 5 lucas, conchetú, ¿vale? Vamos a hacer el primer concurso de la noche, o sea, el concurso... Oye, que pero antes de hacer el primer concurso, preséntate con la... Antes de presentar, obvio, antes de hacer el primer concurso, vamos a presentar la... ¿Y por qué tiran humo, weón? Acá abajo se pierde toda la maraca. Vamos a... Uy, mira, Carlos Pinto. Así, y venía pasando el travesti, fue amordazado... ¿Y yo por qué voy a ser el travesti? ¿Por qué no soy vos, weona, y mataron a uno de los tachuelas? Porque yo voy a ser la neonazi. Tenía una cara de neonazi, bueno, que me llegaba viviendo. Yo soy homofóbica. Weona, te imaginas así. Maricón. Graciao. Ay, el otro día, bueno, nosotros íbamos... Bueno, a mi nombre yo paso viola como este, ¿no? Pero siempre gato con la Connie es tan fuerte, weón, de esas mariconas que tan fuerte que dejan desinfectar a discoteca cuando se van los mariconas. Bueno, por lo menos los limpios de los virus, weón, algo es algo. Código Lady Soft. No, y nosotros íbamos pasando y unos weones así, pero a ver, eso weón así como que algo chido, no hacen así. Y yo dije, no, Ley Samudio, acompáñame. Dime que nunca te has pegado. Yo prefiero que me peguen los neonazis que mi pareja. ¡Eso! ¡Tírenle humo! ¡Eso! ¡Denle más veneno a la puta! Oye, para mí que no está tirando tanta buena. ¡Hagan cuenta que están en una marcha en alguna weá! ¡Malaca no está tirando! ¡Tírate como rico! ¿Cómo me voy a tirar, weona? ¡Estás loca! Y después llego allá. ¡Oye, espérate! Secret. Oh, oye, me tocaron el pico. Yo ya veía que te faenaban abajo. Oye, pero cachate.
weón, a mí me metieron la mano, me dando la zorra. Yo no sé quién me robó la toalla higiénica. Tenía sangre, así que la voy a cazar al tiro. Y algo de amarillo. Tenía Nachi. Vale, güey, ahora me tocaron continuando, tanto. Continuando con el programa. Vamos a presentarla a ella, modelo del programa, nos ayuda mucho. Es solamente modelo, así para que no vayan a pedir que nos cuente un chiste ni nada. Modelo absolutamente bella. Nos acompaña ya de la quinta temporada. Fuerte el aplauso para la estupenda Taira Smash. Ya, tú eres moderna. ¿Y cuándo has experimentado la moderna?
doble. Espérate, si no es gitano. ¿Eres gitano? ¿Cómo? ¿Eres gitano? No. ¿Y tu mamá aquí se le acudió un gitano? ¿Qué es esto? A la pasada se la corrieron en una carpa. Se la culieron por un auto la vieja. ¿Qué edad tiene? 19. 19, estudia. Estudia arquitectura. Pequeño hombre para construir grandes edificios. ¿Cómo se llama? ¿Estudia arquitectura? Sí. Mira la ordinaria, ¿verdad? El proyecto Fossi, weón, a la parte. ¿Dónde estudia, dónde? El proyecto Puente. En la Universidad de Conceyo. ¿En qué parte vive? Yo vivo en el barrio norte. ¿En el barrio norte? ¿Tiene pareja? ¿Soltero y virgen? Yo le creo. Le creo que es soltera y virgen, te lo juro que le creo. ¿Y es activo o pasivo? ¿Qué le gusta? No, no, nada todavía. ¿Todavía no le gusta nada? ¿Y qué es usted, el maricón por deporte? ¿Se abrió la papa frita y decía soy maricón? No voy a... ¿Cómo tal? Yo a tu edad ya estaba, pero como cuando Moisés abrió las aguas, güey, ahora ya... Hasta Carlos Romano me salía del hoyo. ¿A los 19? A los 19 ya estaba infectada de todo lo que te puedas imaginar. Más encima tenía conexión USB para transmitir más virus. Inclusive, la Connie tenía hasta wifi en el hoyo. Oiga, ¿y con quién ando hoy día? Yo ando con dos amigos, con mi padre y todo enfermo. Como la gente allá en el fondo, claro. Dice, no, tiene mano, no es de la Teletona, al menos, precio. Ya con los saludos, como que esta web programa internacional. Claro, como que vamos en directo compitiendo con Susana Jiménez. Parece WhatsApp, down, weona. De mi abuela chiquitito. No aparecen eso, esa fue que las abuelitas pintaban de aburridas. Que tú dices, ¿y tu abuela qué hace? Ya la deja culé pintando. Y la abuela así pintando, ciega. Y así, abuela es un pico. Oh, qué rica. Pero igual tiene como onda en su look, todo igual. Sí, sí, su look, sí, muy enferma. Como cañulés, me gusta. Está como delincuente chico, mira. Ok, el concurso, traigan los globitos Taira. ¿Qué estáis haciendo ya, concha madre? El concurso es súper fácil. Tienes ya. Que de aquí a Temuco corriendo. Y traernos una un poco machi. De una machi con un poco de agua de lluvia. También tiene dos pocas en teta. No, hoy son como tetita. Ya, el concurso es bien simple, fácil. Y rápido. Y rápido. Tienen un minuto. Ok, esto se llama... ¡Ruleta rusa! ¡No! ¡Y ahora te vas por el hoyo! ¡Pa! Ya, oye, este concurso tú tienes que tirar los globos para arriba durante un minuto. El primero que se le caiga un globo... ¡Caso! Un minuto. El primero que se le caiga un globo, perdió. Y el otro al tiro gana un premio auspiciado, por supuesto, por Cecina PF. Te vamos a regalar un año de jamón sándwich. De mortadela simple. Hay cacha mortadela lista, compráis 1000 pesos con Chito María. Oye, si hay... ocupa la estrella, la dona, la guata podría entera. Amiga, si no todos sí. Son pobres como tú. Pegándole para arriba. Acá nosotras comemos pechuga de pavo. Veinte. Pero lo vamos a hacer más difícil este concurso sin lente. Luz clarita. Parece que se le cortó la luz a la luz. Pónele los lentes que no ve nada, güey. Tómelo. Oh, me verás con chico, madre. Ella tiene. Tenía miopía o astigmatismo. Las dos. ¿Y tú eres enferma o enferma? Las dos. Ya, póngase por ahí. Usted también por ahí. El primero que bota los globos durante un minuto. Pierde, y el otro gana obviamente acá un premio del juego a la botota. Señor DJ, póngame la música y partimos en 3, 2, 1, ahora. No seas mala con el hueco.
estamos locos. Vaya, tenés que ir de nuevo. ¿A quién te atiende? El doctor Denzel, mira, de pobreza. La doctora Cordero. ¿Quiere mandar algún saludo? Ya, al Pablo y a la Cata que están de ahí, mi compañero. Puede retirar una bolsa.
ese pan de molde con jamoncito. No, está tan curado. Para que vomite, que es bonito. Está curado, creen que soy la Nicole y Sergio Lago, mira. Está curado, ya. Baja por acá. No, vaya a ser la Nicole, por culo. Oye, venga, ¿quieres mandar algún saludo? Mando un saludo a mi amigo Tito y a mi amigo Mario. Aproveche y cuide a su pololo, ámelo mucho, 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 porque va a terminar igual. Nada, es para siempre. Nada, es para siempre. Ojalá que no chupe el pico porque va a estar así. Oh, oh. Y arriba toda la carbona. Toda la mierda. Rico. Bueno. Oye, nah. ¿Hay copetitos para nosotros? No. ¿Se lo tomó la guaya culiá? Se lo tomó la puta chica, pues bueno, la alcohólica la culiá, pero la cirrosis será tu bendición. ¿Qué lo que hay? Hay pico. La maraca después va a tener que colgarse un papel aquí a día un hígado. Ya, oye, ¿quieres tomar algo? No. No. ¿Que tome sí o no? Sí, no, porque yo cuando tomo un trago después me voy al chito. Este es tuyo. Claro, con el hoyo no lo quieres también. Este es tuyo, ya. No puedo, no puedo abrir tanto la boca, de verdad, no. Puedo hacer un africano con un vasito de tequila de golpeado. Es que esta weá es como licor de anís, weón. Es como el perfume tabú. No, yo voy a quedar muerta, chiquillo. Si saco la pichula, no me la toquen, por favor. No, yo voy a quedar muerta. Oye, si sacáis la pichula, cuidado con el camarógrafo. Weón, ahora estoy diciendo que lo tenéis grande. ¿Yo? De calor, bueno, la gente quiere seguir pasándola bien. Tenís cara. Ya. Vamos a hacer un saludo. Ya te está saliendo la cara de amarga, así como la buena del peaje, que amarga esa puta. Oh, oye, la cagó. Una baja la ventana en el Audi y termina con una. Ridícula mentira, porque ella pasa la plata por arriba de la carrera. Bueno, yo le pongo al caballo como quiera, pues bueno, yo el culiado se llama Audi. No, pero es que mala, porque cuando pasamos por el peaje le dice, está ya aburrida, y la mujer le hace así. Oye, tomamos la sed como cornilla. Hacer el de Lady Soft o el de Donna, hacer una weá como así, tendría
que hacer qué? Con un apósito lleno de sangre y sarro. Ok, chicos, ¿cómo lo pasaron? Oye, no hay nadie de cumpleaños. Había un niño. ¿Nadie de cumpleaños? Había un niño que estaba de cumpleaños. ¿Pero que esté de cumpleaños? Un niño. Sí, un niño hombre, niño. El niño, mujer, pero el niño. De la Gindra. ¿La mujer? Bueno, a todos los que estén de cumpleaños, feliz cumpleaños, que lo pasen regio, los que estén en pareja también, aprovechen a sus parejas de que la infecten de la nada. Toma ella, la panadera. ¿Qué pasó? No sé. Gracias, Tonka. Gusto, Claudia Schmidt. Pero obvio, si te saco chispa en la pichula. Martín Cárcamo. El marido. Mario, ¿de dónde eres? Préstame la luz, por favor. Es peligroso ese nombre, amiga. Es peligroso. Mira, ahí arriba está. ¡Oye, la vida de la gente! El nombre Mario es peligroso porque había un juego en Nintendo donde salía el Mario, weón, y se sentaba a la cañapa, le daba una vida. Ahora esta te la quita. Así que hay que tener cuidado. Oye, ahí arriba la ventanita son chiquititas, los huecos están mirando. No veo nada, pero igual un besito a la gente que está arriba. Ojalá que no se tire ninguna porque la haya dejado la pareja y ahora esté sola. Oye, no hay de cumpleaños. ¿Cuánto cumplí? 18. ¿A dónde 18 años, weona? Yo parezco de 18. ¡Oh! ¡Tírala! Yo voy a decir una sola cosa que me dijeron en la iglesia pentecostal. ¿Qué? No soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. Y Jehová es nuestro pastor y nada nos pasará. Amén. Hermana, sister, somos negras, Pasa con el diezmo. Pasa con el diezmo, al tiro. Ya, oye, 18 años, ¿de qué parte de Concepción eres? Lorenzo Arena. ¿De qué? Lorenzo Arena. Lorenzo Arena. ¡Eso es pobre o es cuico! Pero mira, ponte acá, mira, te regalo el cumpleaños, mira, ponte. Ponte aquí. Cuidado, que la va a tirar, yo la conozco. Y grábenlo. Le van a decir lo que se merece. ¿Y tú? Vas a aguantarlo porque tu madre y tu familia te llevaron a esa pobreza. Y tu mamá está allá mirando porque está a punto de tirarse. Mi hijo hueco está con una rama de espina en la zona, así por mi culpa. El lugar. Imagínate que la familia de ellos van a, cuando termina la feria, van porque recogen la verdura que está en la pobreza. Y se la venden a los restaurantes chinos y después la compramos nosotros. El lugar de él es pobre. Chaco. Le vamos a regalar una caja de mercadería, obviamente. De supermercados a cuenta. Le vamos a dar un año de confort. O sea, esta era de las primeras que iban a saquear cuando fue el terremoto. Pero bueno, había una réplica. Uy, vamos al líder. pero la gente tiene. Oye, de verdad, que en Concepción no tenían para comer. Y así, tengo hambre. ¿Qué es la gente? Un LCD. Pero se hacían parrillas, se juntaban todo. Bueno, así yo estuve acá. Parrillar, no sé, ya tú la carne, tú el arroz, tú las guapas parrillas, y una réplica, y vamos por una tele al tiro, así. ¿Quién? Yo había robado tanto, weón. Ya había robado de botota, porque después le habían dicho, tenemos el registro de una niña muy linda. Claro, yo habría ido al tiro, bueno, yo si hubiese vivido acá, habría ido a saquear al tiro el pasillo de las tinturas, porque pobre, pero sin raíz. Obvio, amortísimo, weón. Cantémosle el cumpleaños feliz. La niña está adelantando, weón. Su casa, bueno, entonces vamos a regalar un café más abajo. Cantémoselo cortito ya. Y le regalamos un trago, ¿ya? Bueno, ya, Titanic, ya. Agua con hielo. Oye, el joven de la barra, mi amor, hey, para que escuche. Caballín. Aló, Macarena. Aló, Macarena, estamos acá desde Concepción. La réplica ha dejado un sobreviviente, obviamente, en malas condiciones. ¿Cómo estás, mi amor? Imagínate, weón, que en Concepción, weón, haya habido un terremoto terrible y hay que a una sola y está y pasiva. Murió la descendencia. Yo la mato al tiro así. Oye, feliz cumpleaños. Mira, entre tus amigos te voy a cantar el feliz cumpleaños. Pero cortito, cortito. Yo quedé muerto con el copete porque yo nos vamos a jugar. Pero cortito. Cortito. Sí, a la cuenta de 3, 2, 1. Cumpleaños.
mucho, mucho. Feliz cumpleaños, anda a la barra, mi amor, de Divas y te vamos a retomar. $13,000 que no lo puedo hacer. Eso. Oye, Salo Reyes, te amo, gordo.
también a Kelly Taylor, aficionada de la casa. ¡A la Kelly Taylor! Está la barra Kelly, un besito grande a Juan Esteban. Oye, el personal de la disco, muchas me gracias. Me encanta la Kelly Taylor porque se le ven tetas hueonas, pero así se saca tetas del culo, pero aquí unas tetas bellas. También agradecer al Club Space de acá de Concepción, que se portan increíble con nosotros. Siempre. Obviamente. A todos ustedes que se comportan como una persona realmente respetuosa. Y nos despedimos, obviamente, dejándolos bailando acá en la mejor discoteca, la mejor opción de la duodécima región, acá en Concepción, obviamente, segunda capital de nuestro país, Perú. Nos despedimos entonces, la Coni, la Taira y yo, nos vamos a la Con. Buenas noches. Like